Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. And lift off of the Falcon nine and upgraded Cargo Dragon. La compañía SpaceX de Elon Musk lanzó el domingo una versión más grande de la nave de suministro Dragón a la Estación Espacial Internacional. La nueva nave llegará a la estación espacial el lunes y va cargada de golosinas y regalos navideños, además de pavo asado, salsa arándanos y galletas de mantequilla para la cena navideña de sus siete tripulantes. Un envío de casi tres toneladas que incluye millones de microbios y muestras de asteroides triturados para un estudio de minería biológica un nuevo dispositivo para proporcionar resultados rápidos de análisis de sangre y una cabina de propiedad privada para realizar experimentos fuera del laboratorio orbital. A bordo también se encuentran 40 ratones para realizar estudios óseos y oculares, dos áreas de debilidad para los astronautas que permanecen periodos prolongados en el espacio. Esta es la primera vez que hay dos naves de SpaceX en órbita al mismo tiempo y que una cápsula dragón se acopla al laboratorio orbital por sí misma sin utilizar el brazo robótico de la estación. Su regreso a la Tierra está programado dentro de un mes en el Océano Atlántico, en vez del Pacífico, más cerca de Cabo Cañaveral, lo que ahorrará tiempo para su reciclaje. Lisette Romero, Associated Press.